Fenimoto realizó con todo éxito la primera jornada del campeonato de moto velocidad con la participación de las 22 categorías. El evento se llevó a cabo en la pista Los Brasiles con la asistencia de los fanáticos amantes a la moto velocidad. La adrenalina, pasión y velocidad estuvo presente en la pista con las técnicas y destrezas de los pilotos que luchan en cada vuelta para ocupar las mejores posiciones en este campeonato que recién comienza. Practicamos mucho para estar en este lugar ahorita. Le doy gracias a Dios y después a todos los que me ayudaron, el Team Sánchez. La pista también, mucha habilidad para dar la curva, para acelerar. Sí, está muy buena la pista, la pusieron buena con los conos, está bien así la pista. Siempre genera mucha adrenalina estar en este tipo de competencia. Muy buena la adrenalina, hermano. Y muy positivo también de que ahora se haga de forma legal estas carreras. Sería así, de forma legal, que lo tengo con varios patrocinadores que así nos van a ayudar todos. ¿Crees que el moto velocidad y no anden en las calles? Pues ya me entendés. Norman Vega Jr. lleva este deporte heredado en sus venas. El joven piloto fue campeón en 4 categorías la temporada anterior y para este campeonato busca revalidar sus trofeos. Bueno, vamos a empezar a tratar a buscar cómo agarrar una buena posición porque vienen nuevos corredores que comienzan de cero, te impresionan y todo, y a tratar de hacer lo que podamos. ¿Cómo está tu motocicleta en la parte mecánica? ¿Todo listo? Sí, está al 100%, ahí lo que manda ya es el piloto. Ahora, en ese sentido, los pilotos siempre con mucha adrenalina, con mucha pasión por este deporte. Sí, todos ahorita están con adrenalina al 100. ¿Y a defender las categorías que ganaste la temporada pasada? A defender los 4 campeonatos. La primera jornada se efectuó con mucho orden y responsabilidad. La organización estuvo a cargo de Fenimoto, que promueve este deporte a nivel nacional. Masificación del deporte motociclístico en Nicaragua es enorme. Tenemos alrededor de 600 corredores. O sea, hemos incrementado el motociclismo en un 30-40%. 20 mujeres compitiendo como en la categoría femenina. Y ha sido un éxito completo, pues, gracias al trabajo de toda una organización como es la Federación Fenimoto.